Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, está cerca y todos tus mandatos son tus palabras, mis ojos se adelantan a las vigilias.
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, para que riquece el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu verano, y no me estudias del número de tus siervos, porque si en el mundo soy hijo de tu sierva. Hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si la sabiduría que procede de ti será esquivado de nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que reconcebo tus preceptos. Mándame de tus santos cielos y de tu trono de gloria enviada, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. De la carta a los Filipenses. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual apreciéis como antorchas en el mundo. Grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo: contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz, y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio, concédenos por su intercesión que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos no solamente para mirarla, sino para dejarnos mirar por ella. En esta Santa Misa, como es costumbre a las 9 de la mañana, nos reunimos el clero de la Basílica para orar juntos y pedir a Dios por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. Hoy nos unimos a la oración de la familia Estrada López, que como cada año vienen a rendir su homenaje y a pedir la bendición sobre todos. Muchas gracias, qué bueno que en familia se acercan, reflejo de la gran familia mexicana que hoy también, celebrando a los mártires mexicanos, viene con alegría a ofrecer testimonio de la fe de este pueblo. Dios los bendiga. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen a esta hora. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eterno, que concediste a San Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio, concédenos por su intercesión que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser fieles a los mandatos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo.
Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti aclamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, el apóstol Santiago nos hace hincapié del valor de la oración. A veces nos olvidamos fácilmente de la oración. En este mundo moderno, en este mundo en el que la ciencia, la técnica, la electrónica nos absorbe continuamente, nos olvidamos del valor de la oración y el poder que tiene la oración. Cuando tenemos el agua al cuello, entonces sí corremos a la oración. Pero a veces, como una cuestión mágica, queremos hacer una oración y que automáticamente todo se nos resuelva. Eso no es oración. La oración brota del corazón, del mismo espíritu. Hemos celebrado hace unos días, el domingo pasado, Pentecostés. Hemos celebrado la gracia del Espíritu que desciende y que nos da sus dones, pero no son para guardarlos en un cajón. Son para dejar que ese mismo Espíritu brote en nuestras vidas, encienda nuestras vidas y se refleje en este mundo tan necesitado de Dios. La oración no solamente es repetir unas frases, sino dejar al Espíritu actuar en nosotros. La oración nos hace instrumentos de la misericordia de Dios, de su gracia. Y nos hace también aceptar la voluntad del Padre Celestial. La voluntad que consiste en que nos salvemos, conociéndolo a Él a través de su Hijo, encendidos del Espíritu. Así pues, si conocemos al Padre, tenemos que vivir su misericordia, dejar ser instrumentos del amor de Dios. Y hacemos oración para encontrarnos con Él, para conocer su voluntad, para aceptarle en nuestras vidas, para ser reflejo de su gracia. La oración, pues, es muy importante, pero no es nada más repetir y repetir. Poner una grabadora sería lo más sencillo, se repite todo el día, nada más le pongo ahí un botón y se acabó. Pero eso no es oración. No nos volvamos, pues, repetidores de frases, sino testigos de lo que decimos con las palabras. Reflejo del amor y la misericordia de Dios. El apóstol Santiago nos hace hincapié. La misma oración lleva a la conversión del pecador. Es muy interesante esa frase, la oración de ustedes puede convertir al pecador y muchos de sus pecados les serán perdonados a ustedes. Pero recordemos que somos los primeros pecadores, hemos iniciado la misa diciendo, soy pecador. Hemos iniciado pidiendo la misericordia y el perdón. Orar por nuestros hermanos, por su conversión, es importante. Y esto no nos está invitando el apóstol Santiago a ser chismosos,
por favor. Díganse los pecados. Sí, no, momento, hemos dicho que somos pecadores. Hermano, necesito que ruegues por mí. Lo hemos dicho al principio. ¿Cuáles pecados? ¿Qué te importa? Pues, soy pecador, ora por mí, como yo también me comprometo a orar por ti. No se trata de hacer chismes, sino se trata de unir nuestra oración para hacer entonces que la llama del Espíritu arda en este mundo tan frío, en este mundo helado por las hipocresías, las falsedades, la prostitución, la violencia, el narcotráfico, todos estos hielos que no dejan que el Espíritu arda en el corazón del hombre para reflejar la gracia. En el Evangelio el Señor nos invita a acoger a los pequeños, a los niños. Pero el pequeño en el Evangelio no nada más es el que tiene poca edad. El pequeño en el Evangelio es reflejo de aquel que a veces es olvidado. Los enfermos, los ancianos, los drogadictos, todos aquellos que muchas veces la sociedad les estorba y los hacen a un lado, los menosprecian. Acoger, pues, al pequeño nos invita hoy a mirar al que necesita un consejo, a mirar a aquellos que nos habla las obras de misericordia. Esos son los pequeños. El que está desnudo, el que está con hambre, el que está enfermo, el que está desalentado, el emigrante, todos aquellos que necesitan paz y consuelo. No podemos olvidar que a veces también la misma sociedad nos invita, ahora sí, a despreciar al niño, ya desde el aborto y tantos delitos que se cometen en contra de los niños. Vuelvo a repetir, oremos por ellos. Oremos para que haya sensibilidad por el pequeño, por el niño. Oremos para que seamos conscientes de respetar los derechos que tienen, el derecho a la vida, a la educación y a una educación también en la fe. Todas aquellas circunstancias que lo rodean para que crezcan como ciudadanos y también como ciudadanos del reino, hijos de Dios. Hoy celebramos a unos hermanos nuestros en la liturgia, Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, 22 sacerdotes y 3 laicos que al grito de viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, dieron testimonio durante desde 1914 hasta 1930, dieron testimonio aquí en nuestra patria de que nuestro pueblo era de Dios, consagrado a Dios. Y ahí ejercieron pues su ministerio, primero de amor, de entrega, de servicio y de fidelidad hasta dar su vida por nuestra fe, esa fe que hoy vivimos, esa fe que sembraron ellos, que regaron ellos aquí con su propia sangre en toda nuestra patria, a lo largo de toda nuestra república. Pidamos que esa sangre sembrada dé fruto abundante en nosotros, ahora que debemos de ser también testigos del Evangelio, testigos alegres de la gracia que hemos recibido, una gracia que ella sembró, una gracia guadalupana. Ella sembró aquí la semilla, ellos han regado con su sangre para que demos fruto y nuestro fruto sea sincero y abundante. Vamos a
orar todos juntos pidiendo por las necesidades de todos y diciendo con sencillez: te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde a su iglesia de todo mal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los mártires Cristóbal Magallanes y sus compañeros nos animen a seguir dando testimonio de la fe en la vida cotidiana, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los peregrinos de la familia Estrada López, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Te presento, Señor, mi oración.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, recibe las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de tus santos mártires y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia. Tú les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh,
De pie. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este misterio, permanezcamos fieles adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.